Hoy vamos a hablar sobre el equipo BTL. Tiene tres funciones: eliminar la grasa localizada, rejuvenecimiento, hiperplasia de colágeno. Tiene una tecnología de radiofrecuencia, ultrasonido y cooling. En la pantalla podemos apreciar, tenemos terapia, menú y usuario. En la esquina inferior izquierda tenemos R1 y R2 para dos tipos de cabezal. El cabezal grande es para trabajar el cuerpo y el cabezal R2, el pequeño, para trabajar la cara. Del otro lado de la esquina tenemos dos botones, escape y enter. Este es el cabezal grande para el cuerpo. Aquí podemos ver potencia, la potencia que vamos a utilizar, totalmente ajustable. La potencia más alta es de 125, podemos utilizar el botón para ajustarla. O podemos hacerlo directamente colocando el número de potencia. Y aquí tenemos la temperatura que queremos usar. Aquí está apagada. Una vez que esté encendida, mientras menor sea la temperatura, mejores resultados va a tener el tratamiento. Totalmente ajustable a través del botón o simplemente colocando directamente el número de temperatura que queremos usar. Aquí en la parte de abajo tenemos el tiempo por el cual vamos a trabajar esa área. Ajustable de igual manera. Para hacer el cuerpo, cuando trabajamos el abdomen, son 40 minutos, para las piernas 30 minutos y los brazos aproximadamente de 20 a 30 minutos. La parte de abajo tenemos los dos botones de escape y para empezar. En la parte de abajo también tenemos cuatro botones: escape para regresar al menú anterior, enter y este para pausar o continuar. Vamos a regresar al menú anterior. Vamos a colocar el R2, que es el cabezal pequeño para trabajar la cara. Aquí vamos a ver qué parte vamos a trabajar. Podemos trabajar frente, pómulos, cara. En esta vez vamos a trabajar la frente. Vamos a ajustar la potencia que deseamos utilizar y el ciclo de trabajo. Aquí dejamos la potencia a 25 y elegimos un ciclo de trabajo de un 40%. Y el tiempo lo vamos a dejar a 7 minutos. Comenzamos. Tenemos dos cabezales: un cabezal grande para el cuerpo, un cabezal pequeño para la cara. Y tenemos parches. Parches de carga negativa que ayudan a la seguridad y efectividad del tratamiento. Vamos a colocar este parche en este conector. Abrimos el conector de manera que se pueda introducir el parche. Lo cerramos y queda seguro. Dependiendo del área que vamos a trabajar, vamos a pegar el parche. Si trabajamos la cara, colocamos el parche en la parte superior. Si vamos a trabajar el abdomen, vamos a colocar el parche en la zona media de la espalda. Y si vamos a trabajar las piernas, vamos a colocar el parche en la parte baja de la espalda. Como vamos a trabajar la cara, lo vamos a colocar un poco hacia arriba. Ahorita vamos a trabajar la cara. La sensibilidad varía de acuerdo a cada paciente. Vamos a trabajar el cabezal pequeño. Elegimos el área, la mejilla, ajustamos la potencia, vamos a trabajar con 15 y vamos a colocar un ciclo de trabajo de 40%. Y el tiempo, vamos a colocar 10 minutos, que es lo que normalmente se tarda a trabajar esta parte de la cara.
comenzamos. Debemos aplicar gel de manera que el cabezal pueda deslizarse con más facilidad. Primero pegamos el cabezal a la piel y luego apretamos el botón para que se encienda la máquina. Vamos a hacer movimientos circulares de afuera hacia adentro y luego cuando llegamos a la parte de los labios hacemos como una línea de estiramiento hacia afuera. Movimientos de adentro hacia afuera, dando la sensación de que queremos estirar la piel. También podemos hacer líneas de adentro hacia afuera, siempre dando ese movimiento, buscando estirar la piel. Vamos a hacerlo varias veces, de manera que logremos un mejor resultado. Movimientos rectos, movimientos circulares, los dos están bien. Regresamos al menú anterior y elegimos otra parte de la cara, pómulos. Ajustamos la frecuencia, vamos a subirla un poco y el ciclo de trabajo lo colocamos a un 40%. Y el tiempo vamos a colocarlo 5 minutos. Comenzamos. Colocamos gel de nuevo para que el cabezal pueda deslizarse con facilidad. Lo distribuimos de manera uniforme. Presionamos el cabezal en contra de la piel y luego movimientos circulares de adentro hacia afuera comenzamos el tratamiento. Siempre dando ese movimiento para estirar la piel de adentro hacia afuera. Aproximadamente 5 minutos vamos a trabajar esta área. Regresamos al menú y luego elegimos la frente. Ajustamos la potencia. Vamos a subirla a 10 y el ciclo lo vamos a bajar a 40%. El tiempo también lo vamos a ajustar a 10 minutos y comenzamos. Aplicamos un poco más de gel, lo distribuimos de manera uniforme. Los movimientos pueden ser de un lado al otro en forma de zigzag. La energía va a variar de acuerdo a la sensibilidad del paciente. No todos los pacientes son iguales. También podemos hacerlo con movimientos de arriba hacia abajo. O podemos hacer líneas desde la ceja hacia arriba, siempre buscando ese movimiento de estirar la piel.
Ahora vamos a ir a la parte del abdomen. Necesitamos cambiar el cabezal grande, que es el R1. Elegimos la potencia. Podemos comenzar de 15 o 20. Y el cooling lo vamos a hacer a partir de 10. Y vamos a trabajarlo aproximadamente 40 minutos. Depende mucho de la grasa acumulada en el paciente. Antes de comenzar el tratamiento, debemos asegurarnos de colocar bien el parche. Esparcimos el gel de manera que el cabezal pueda deslizarse con mayor facilidad. Antes de comenzar a hacer el tratamiento, debemos pegar la pistola a la piel y luego encender el cabezal. Vamos a hacer movimientos pequeños y circulares, siempre evitando el área del ombligo, siempre a los alrededores del ombligo. También podemos hacer líneas de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, siempre evitando el área del ombligo. Para el área del abdomen necesitamos hacerlo aproximadamente 30 minutos. Tiene una sensación un poco caliente, mas no va a sentirse irritado o molesto. De hecho, el procedimiento es bastante cómodo. Ahora vamos a trabajar el brazo. Tenemos que aplicar el gel, lo distribuimos de manera uniforme. Colocamos el parche en la parte superior o en la parte media de la espalda para poder trabajar el brazo. Utilizamos el cabezal grande para trabajar el cuerpo y luego vamos a poner la potencia a 15 y la temperatura la vamos a dejar a 10. Presionamos en contra de la piel y luego encendemos el cabezal. Utilizamos nuestras manos para tener un mejor agarre de la grasa y poder trabajar sobre ella. Lo vamos a hacer movimientos de derecha e izquierda para cubrir toda el área o de arriba hacia abajo. Para el brazo se necesita de 20 a 30 minutos. De derecha a izquierda, de arriba a abajo, ayudándonos siempre a llegar a esas zonas complicadas de grasa. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.